Dije que quería empezar a entrenar y me dijo que no entrenaba mujeres, que él nunca había tenido alguna mujer para enseñarle. Bueno, yo le dije, bueno, si vos no me enseñás a mí te vas a arrepentir porque yo voy a ser campeona del mundo. Soy Victoria Bustos, hace más o menos 9 años que boxeo. Y bueno, empecé un día que vi un panfleto de boxeo tirado en la calle. Alcé el panfleto y me dirigí al Club Esportivo Alberdi, que era en ese momento donde se hacía el festival. Vi una pelea de boxeo y dije, este deporte puede ser el mío. Mi padre era boxeador, nosotros somos 5 hermanos, los 5 boxeamos. Y bueno, ella entre todos los primos, todos, sí, es la única boxeadora que sigue en el momento. El entrenador creo que en ese momento no entrenaba mujeres o nunca había entrenado mujeres, pero como la vio a ella tan aguerrida, la entrenó. Era un club de barrio y la apoyaban en lo que podían ellos, porque ella no pagaba ni cuota ni nada para ir a aprender. Y me dice, ¿cuántas peleas tenés? Ninguna, le digo, nunca tiré una piña. Así que bueno, me dijo que vaya al otro día y al mes estaba debutando como amateur. Y bueno, yo después cuando la empecé a ver, yo ya sabía que ella iba a ser campeona del mundo. Yo siempre me lo tomé muy en serio y siempre que dije que quería llegar a ser campeona del mundo, sabía que lo iba a hacer, pero porque sabía el esfuerzo que tenía que hacer. ¿Cuál te gusta? ¿Esa? ¿Esa? Sí. Dale. Vale. Esa es la pregunta. Ella vino a mí siendo boxeadora, entonces mi misión iba a ser seguir descubriendo sus virtudes y puliéndoselas cada vez más, y si veía alguna dificultad o algún defecto, intentar minimizarlo para que el rival no se diera cuenta. Va a entrenar hacia 42 de calor o hacia 5 grados bajo cero. No importa, de lunes a sábado, de mañana y de tarde. No hay nada mejor para un entrenador que tener un pupilo o una pupila que le guste entrenar. Y ella es fanática del entrenamiento. Entonces eso me fue todo muy fácil. A veces hago 3 turnos, a veces hago 2 turnos por día, que es bastante sacrificado también, por eso muchas veces el deportista no puede rendir al 100% porque, bueno, no vive del deporte, vive de su trabajo también. Un boxeador era campeón argentino y se podía comprar su casita. Hoy en día un boxeador o una boxeadora es campeona argentina, no te podés comprar nada. Antes de la pelea, bueno, sí, los nervios son totales. Pero más que nada siempre son los nervios durante todo el mes. A veces cuando le avisan que va a pelear es todo el mes, siempre hay nervios. Vamos a hacer el pesaje del título del mundo, categoría ligero, FIB, entre Victoria Noelia Bustos y Kimberly Ann Connors. Sube a la balanza Victoria Bustos. El límite del peso es 61,235 en las 135 libras.
Victoria Bustos, 59.900. ¡Buena, Vicky! ¡Vamos, Victoria! ¡Vamos, Victoria! ¡59! Kimberly, 59.400. La rival conocía perfectamente a Victoria por los videos que hay. Y nosotros tuvimos la mala suerte de no conocer nada de ella. Sabíamos que era peleadora de jaula. Y después, en el ámbito boxístico, esta señora tenía las últimas peleas ganadas por nocaut, pero no se sabía nada. Bien, Vicky. Vamos, campeona. Le entregaron un anillo por reconocimiento, por defensa de título. Ese anillo lo tiene Ali, Tirkasus Clay y otros boxeadores. Lo tiene ella. No me van a cortar el dedo antes de salir. Y bueno, nos tocó que vino una boxeadora muy completa, con un equipo norteamericano que eran gente que estaban, fueron boxeadores y entrenadores de los mejores boxeadores de allá de la zona, de Estados Unidos, en el cual sabían muy bien qué hacer con un pupilo arriba del ring. Era todo, todo difícil y nosotros lo hicimos difícil a ellos. Bueno, Botita, qué bonita. Entonces, no, igual. Muy linda. ¿La? Vamos a usar para entrenar a esta. Fuimos a pelear con dos planes de pelea, bien definidos. Una pelea se gana con estrategia. Con estrategia de combate. Son 10 rounds. Toda pelea para mí es importantísima en mi carrera. Primero que no me gusta perder ni a la bolita, entonces lo tomo como algo personal, no puedo perder. Bien, bien, bien. Todo el conocimiento que yo le puedo dar, poquito, más o menos, regular, lo que sea, ella lo tiene que implementar. En el momento, en 2 minutos y en cuestiones de segundos. La vida es una lucha constante. El trabajo, el día a día, la familia, los problemas personales, los problemas laborales, todo, todo es una lucha. La vida es una lucha. Pero si no es una lucha, ¿qué sentido tiene? Es una peleadora, es una leona, es una leona. Es así como lo dice la palabra. Es aguerrida. Va al frente. Es sincera, es honesta. Si una mano te llega, sos boxeadora. Si ganás, te pegan. Y si perdés, te pegan el doble. Si siempre te pegan. Si cobras una mano, tranqui. No me pongo nervioso. Para nada. Para nada. Son 10 rounds. Gana el más vivo, el más táctico. ¿Cómo hacer esto? Ahí, te va a matar la mina. Ahí, va. A mí me gusta los retos, me gusta ganarme el pan, me gusta lograr las cosas, no me gusta que me la regalen, no me gusta obtenerla fácil, así que, porque cuando miro para atrás digo, mirá todo lo que logré, y sola. Entonces eso es lo bueno. Se enfrenta en el rincón.
yo creo que Victoria dejó demostrada que Argentina triunfó. Le ganó a excelentes entrenadores norteamericanos. Yo creo que cualquier chica puede llegar a lograr lo que quiera. Yo logré mucho más de lo que pensaba y sigo en camino y quiero lograr, ¿no? Más cosas, ¿no? No me interesa ser figura por el momento, sino dejar una enseñanza para todas las chicas o chicos que vengan detrás. Yo a veces la quiero probar a ella, a ver cómo está, y le digo, bueno, ya, acá cortamos. No, no, un round más, un round más. Y para ser campeón es eso. Tenés que tener esa sangre adentro. Ella se lo propuso y lo logró. Eso es ser campeón. Ella en su mente, un round más. Yo estoy feliz de pelear acá. Es más, yo quiero hacer todas mis peleas acá, pero muchas veces no se puede. Porque la gente siempre me apoyó a mí, desde que era amateur. Entonces, para mí es un orgullo y que las personas se acerquen o que te feliciten, eso es más grande que cualquier título. Pero, más allá de eso, se necesita un respaldo económico. Porque yo, hoy por hoy, por más que sea campeona del mundo y tenga un título importantísimo y esté en una categoría más o menos igual o parecida a la del Chino Maidana, el Chino Maidana es multimillonario. Y yo tengo que seguir trabajando, porque yo no vivo de mi deporte. Yo trabajo aparte. Pero igual estoy feliz porque yo lo hago porque amo este deporte, no lo hago por la plata. Te enseña mucho para la vida. El deporte es la salvación para muchos. Y para mí creo que lo fue.